Así vas a ser chistoso. ¿Qué va? Los zapatillos que anda. Botas tenía que comprar. Aunque tal vez no hay para su medida, pero... Pero bien. ¿Qué va? Bien, bien, quizás hay para su medida. Porque no se pone pantalón. Que no hubiera que usar para su medida. Mi camisa manda la garganta. Siquiera la de su sobrino, si tiene o si tiene hijo, después de la que le compra a su hijo, su manga larga, hombre. La camisa de su papá, ponga así. Trabajo que lo voy a poner a dar, güey, dijo, ¿qué voy a hacer? Algo imposible. Como yo dije, que a dar bien como quiera lo iba a ver, dijo, trabajar y tal vez con mis manos aquí, dijo, y viéndolo en el frente. Y quiero probarlo, dijo, a ver si para el ganado que lo arreye. Y pues, le voy a hacer la vida imposible a él. Porque es más que un animal. Hay que saber un poquito uno, porque yo de ordeña no sé mucho, pero siquiera de un poquito como el animal, si es bravo, conozco un poquito. Pero bien, yo no sé si Darwin puede tener toda la capacidad, porque una vaca, para que le metan la patada a uno, así al instante, cuando se tira una, la tiene tal vez en las rodillas. Pero allí, ya Darwin lo quiero ver en eso, y la vida se lo va a hacer lo más que pueda imposible a él. Porque ahorita el trabajo lo voy a poner a cualquier trabajo que yo puedo, porque lo que te iba a hablar de agricultura, conmigo, ahí te puedo dar, güey. Porque sé un poquito, no voy a decir que sé bastante, un poquito, pero sé. Pero estoy pensando que no. Mejor lo voy a tratar bien y más adelante nadie sabe qué irá a pasar. Coger todito con él mejor, porque lo que yo traigo para despedirle, pero no, ya dije, y mejor voy a ver si lo trato bien en los trabajos, porque poco puede él, yo le voy enseñando para mientras él trabaja, se entretiene un poco trabajando aquí. De todas maneras, ya está por aquí, ya trabajo bastante, y de todas maneras yo solo ando viéndolos a él casi, digo, un ratito que trabajo, y lo voy a tratar todo bien. A modo de que él vaya yendo ambiente, porque uno así, cuando el patrón es bastante tremendo, estricto en esto, en los trabajos, uno se siente como apenado, que donde lo ve como que le tienen los pantalones, pero bien, ya eso, mejor no.
mejor voy a tratarlo todo bien. Y una cosa he pensado, que lo voy a tratar bien en esta manera. Yo dije, algún día, de esta manera, yo sé a dónde vive. Lo dijera, no lo dijera. Bien, lo voy a decir, no, y entonces, allí lo dejo a él trabajando aquí, y yo me voy, ya conozco dónde vive. Y él, mi patrón, él sabe que yo me ando todo esto aquí. Yo lo voy trabajando aquí, yo me voy para la casa donde ella. Y él trabajando aquí, cuando acuerde, se queda sin el plato y sin la sopa. Bueno, me voy a ir, voy a ver, hay hambre con nosotros. Hola. Hola. ¿Lleva por la casa o...? Sí, por la casa. ¿No? Ah, qué bien, hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué me prestó el trabajo? ¿Qué? ¿Me prestó el trabajo? Pero sí, tempranito salió de la casa que trabajaba arriba. Qué raro, ¿verdad? A las 5 de la mañana salió de la casa y me dijo, ya me voy para el trabajo porque no me vas a la tarde, me dijo. Chica, pero entonces quiero decir que él tal vez iba con amor y tal vez por eso que él nunca trabaja, no va a trabajar, la deja usted sufriendo. Es que es bien raro, sí, que me dijo que para trabajo iba y porque usted no ha llegado entonces. A ver, dice, porque digo yo, dice, virgen, que usted tan bonita que es y él poco interés en trabajar. Voy a llevarle algo a la casa, como recuerde que en la casa todo pasa, dijo, porque sí se ve bonita, ¿verdad? Ah, sí, pero tampoco me ha dado. ¿Y por qué? Pues, ¿qué? Ah, sí, aquí estamos solos, nadie se da cuenta. De esta manera él ni está aquí. No, lo que me preocupa es que si no va a trabajar y entonces, ¿con qué dinero va a llegar a la casa? No, pero que usted hace un buen precio. Siempre sale con lo mismo, de que no va a trabajar y que... No, pues si yo vaya, estoy con él. Si yo sé que estamos platicando, pero yo estoy preocupada por él. Bueno, de esta manera el trabajo que llega mañana. ¿Y cómo no quiere que yo me preocupe? ¿Y por qué, pues? No. Porque no está viendo los medios. Sí, yo sé que aquí estamos platicando. Yo sé que no hay nadie más que nos esté viendo. Aquí estamos platicando. Pero no por eso va a decir que va a querer también. No, pero como ella va a poder agarrar la mano, es muy sencillamente de darle por sí, porque nadie lo ve. Pero porque es tan linda que se ve, pues. Gracias. Porque con sus pelitas tan lindas. Así que tiene, ¿verdad? Sus ojitos. Y caen bien, fíjese. Uno hay veces, pues se encuentra a la persona, y hay veces uno es tímido, y hay veces que solo pasa y solo queda viendo, pero no es como entrar un poquito uno, ¿verdad? Con los ojos. Sí, pero es que me preocupa que... Y ahora a ver qué mentira me va a dar cuando llegue a la casa. ¿Le va a ir a trabajar o no? Ya se lo va a decir que no le pagaron. Pero mire, también eso dice que... Yo no me gusta hacer ni un solo a decirle que está declarado, pero es dejando un poquito. Con quien la mantenga mejor o el otro que no lo mantiene bien, ¿no? Porque, pues en pocas palabras, yo le quisiera así, ¿verdad? Yo a lo último la quiero y me ha caído bien. Y entonces yo dije, ¿verdad? Ya. Usted a mí no me gusta. Pero como recuérdese que uno me da, le habla a la persona y como acuérdese que uno nunca va a caer bien y un solo. No, que uno va tampoco, poco a poco. Tengo esperanza de que voy a querer. Pero poco a poco uno se va entendiendo. Me preocupa él ahorita. Pero ¿de qué sirve? ¿Que no le lleva dinero? Pues sí, pero sí que... No le lleva dinero, lo que le voy a decir es que tal vez no me ayudó a mí a trabajar. Que no iba a trabajar o algo así, se va a pensar él. Y entonces uno aquí viendo bien, adelante va, por lo que uno del futuro más mejor, estar bien uno
votar mal, porque puede estar mal, en serio, ¿verdad? Porque uno aguanta. Sí, yo lo sé, y la verdad que al rato que me va a tocar salir a trabajar. No, Dianita, por eso no me preocupe. Cuando voy a pasar un día, vamos a platicar más en serio y... ¿Qué pasa? Me vine a pasear, ¿no? Porque ya me había aburrido. Porque él dice que no hay que ir a trabajar, yo lo sé, por... Dale trabajo, va, que ya... ¡Buena! ¡Carmela! ¡Pica! ¿Cuánto? ¿Y ella cómo está? Su hijita. No sé si me conoce usted. Yo soy una persona muy importante. ¿Y usted? Estaba y hace su trabajo, pues. Anda recorteando a las mujeres. Ay, no, pero ahí para del patrón. He ido a dejar las pastas y les he llevado al costal. Otro mentiroso también. Y mira, perdiendo el tiempo. Sí, hasta aquí. Ya las voy a dejar. Ya las voy a... Pues sí, pero póngase a chapear, hombre. Y no, que teniendo trabajo y... No, porque... Y tirándole esta loca. No, tiempo. Ah, a eso le llamo trabajo, de estar escondiendo a esa muchachita. Yo encontré, ¿verdad? Solo estábamos platicando porque me estaba diciendo que ya mi marido no ha llegado a trabajar. ¿O es su esposa? No, no, él es su esposo. El patrón de mi esposo. Él es el patrón. Ah, usted es el patrón. No, pero recuerden que yo le he dado trabajo a él, ¿verdad? Ajá, para usted andar así, para arriba y para abajo. No, yo siempre ando trabajando, pero yo no es que trabaje, ¿verdad? Ah, usted es diferente, trabaja, no, ahora está escuchando a las mujeres. A la pasta y a ver los mozos. Ay, ese es su trabajo. Ah, qué bonito, entonces. Pues sí, todos los postes, ¿por qué no lo va a contar? Pues, y no se mire a dónde está con ella. Ah, pero aquí estamos platicando. Pero ay, yo lo estaba tengo que preguntarle. Solo me estaba platicando. Y yo mire que como que la estaba acosando, dije yo, esta. Y hombre, ¿qué está pasando con esta mujer? Dije, pero todo está tranquilo, entonces. El abuelito no le está haciendo nada. No, con todo respeto, nada. Ah, y el bordón, ¿lo ha dejado? Pues. No, es que no es un bordón. No, yo como ya lo veo bien avanzado, dije, y este pobre abuelito ha dejado el bordón, dije yo. No, tengo que ir siquiera 80 para andar con bordón. Ah, 80. Va, pues entonces, vamos patroncito. Patroncito, ¿y de dónde va el patrón? Y solo para arriba y para abajo. No, como todo el trabajo. Vamos, patrón. Buenas. ¿Y usted? ¿Qué me mira? Nunca la había visto. Míreme bien, pues míreme bien. Sí, ya la vi bien. Desde que venía de lejos se nota. Sí, porque veo que me hace unos ojos. Que víbora cuando mira otro animalito, va. ¿Qué le pasa? No, no, nada, que me... nada más viendo como no es conocida por esos lugares, pues se me hizo raro verla por acá. La chafa que anda. Ah, tal vez usted no me había visto, porque si usted supiera quién soy yo. Pues, igual yo a usted nunca lo había visto, es sirvienta de por aquí o qué. ¿Qué le pasa? ¿Será importante? Ah, pues ya somos dos, porque yo también soy importante. ¿En serio? Sí. ¿Qué le parece? Está más aguada, fíjate. Creo que le pasa no salgo porque me da miedo encontrar gente así como usted, porque se me pega algo. Ah, corriente. Sí. O sea que es que le pega, ¿no es así? Entonces. ¿Qué le pasa? Yo soy alguien importante que tiene, no como otras. Mire esos aritos que andan ahí. Presumiendo que, ay, son carísimos. No, yo no he presumido nada y me va a disculpar. ¿Y usted? De las 10, $3. Por su información, eso sí que... es caro, no como es eso. Diamantes de oro. Ay, me va a disculpar. Existe la cosa de fantasía. Suyo, yo los miro guardados porque son... O empeñados. ¡Claro! Son caros, guardados. No, me puede encontrar gente así en el camino que me van a querer robar. Ah, mire, por eso yo... Ah, pues me lo voy a quitar, ya que me dijo. Eso no se va a querer robar. Si esos suyos ni siquiera son de los buenos, ¿no? Ay, no, sí, yo no los he probado. Hoy que vaya me los voy a comer. A ver, son buenos y yo los voy a avisar. Adiós, doñita. ¿Sabe qué se cree? Pégale más duro con fuerza. ¡Habla! ¡Vamos! ¿Y qué haces aquí? ¿Quién ha puesto a trabajar? Anda buscando leña, pues yo pensé que tal vez lo habían mandado a buscar chiribiquitos, porque yo solo veo chiribiquitos, se está cortando ahí. No, mire el hombre. Ay, Dios, dale. ¡Ay, como hombrecito! Mírenlo. No. ¿Y quién es el que lo ha contratado? El otro. No, hombre, pero mejor me hubiera pagado a mí para yo venir a hacer esto. Sí, desde la mañana hasta ya lo he hecho. Sí.
Ay, yo no le abundo a usted. No, no le abundo, no tiene fuerza. Ahí no se sabe, va. ¿Ve? Ay, Dios. Este, mire, ve. Si quiere, le ayudo a usted. Gracias. Y malagradecido, hombrecito, también. Malagradecido, uno queriéndole ganar ahí sus chiriliquitas, porque usted, no, hombre, le va a llegar la noche, señor. Le va a llegar la noche aquí usted.